En el cerebro se codifica el apetito, la saciedad y el placer que nos produce la comida. Y cuando uno piensa en la ingesta de alimentos y las calorías, tendemos a asociarlos con el movimiento del cuerpo, con los músculos. Pero el órgano que más energía consume es el cerebro. De hecho, un 20% de la energía que consumimos la dedicamos a pensar. Todos sabemos que la comida tiene energía y que algunos alimentos, como el azúcar o como el pan, son más energéticos que otros, es decir, tienen más calorías. Pero ¿dónde está la energía de la comida? ¿Y cómo hace nuestro cuerpo para aprovecharla? Para descubrir este misterio, tenemos que adentrarnos en la estructura molecular de la materia. Cada uno de estos ositos de goma está compuesto de moléculas, y esas moléculas están formadas de pequeños resortes que están comprimidos. Cuando esos resortes se comprimen, se expanden y al expandirse liberan energía. Y ahí, en la compresión de esos resortes, es donde está la energía de la comida. Ahora vamos a hacer un experimento para visualizar algo que a todos nos cuesta mucho, que es entender dónde está la energía de la comida. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ponernos los anteojos para protegernos. Vamos a agarrar estos ositos de goma, que están llenos de azúcar y por lo tanto están repletos de energía, y vamos a tirarlos en esta solución para ver qué es lo que sucede. Ahí va. Fuego, muchísimo fuego. Toda esta combustión que estamos viendo, este fuego rosa, violeta, todo este humo, toda esta energía estaba adentro de los ositos de goma. Este ruido, este crispido, todo el calor que está saliendo, estaba dentro de la energía de los ositos de goma, que cuando le metimos adentro de esta solución, se liberó, aquellos resortes de la materia, de las moléculas de materia, se liberaron y formaron toda esta combustión. Y de hecho, produjo un exquisito olor del azúcar que se fue caramelizando. Y en una reacción muy parecida a esta, solo que muchísimo más pequeña en su versión microscópica, es como de hecho nosotros aprovechamos la energía que está dentro del azúcar cuando la comemos. Y así obtenemos energía para poder movernos, para poder pensar, por supuesto, y en general para poder vivir. Comer y beber no solo nos proveen la energía y los nutrientes que necesitamos, sino que además son una gran fuente de placer. El comer es mucho más que el gusto. En realidad involucra a todos los sentidos y el cerebro los integra para tener una experiencia de sabor. Y el placer de esta experiencia de sabor, hoy lo asociamos con cosas sofisticadas y culturales, como por ejemplo una copa de vino en un restaurante. Y sin embargo, aquellas cosas que nos gustan a casi todos, que nos gustaban sobre todo cuando éramos chicos, como lo dulce, indican alimentos que desde hace mucho tiempo tienen un gran valor nutritivo. Y por el contrario, aquellas cosas que no nos tienden a gustar, como por ejemplo lo amargo, indican o señalan comidas que tienen algún riesgo de ser tóxicas y que por lo tanto no deberíamos comer. Buen día. ¿Me das un cucurucho de súper dulce de leche y chocolate, por favor? Sí, ya sé. Dulce de leche, chocolate, grasa, azúcar, da un poco de culpa. Lo que pasa es que acabo de terminar un informe de 50 páginas que me costó muchísimo esfuerzo. Estuve varios días haciéndolo. Así que la verdad es que me lo merezco, ¿no? Muchas gracias. ¿Pero por qué pienso que me lo merezco? ¿Por qué pensamos que merecemos algo luego de un gran esfuerzo? Hay un experimento que realizaron Baba Shiv y Sasha Fedorikin de las universidades de Stanford y de Indiana. Le pidieron a un grupo de voluntarios que recordaran un número de 2 cifras, algo muy sencillo. Otro grupo tenía que recordar uno de 7 cifras, ya es más complicado. Luego de la prueba, tenían que elegir entre una ensalada de frutas y un postre de chocolate. Los que habían elegido el número de 2 cifras se quedaron con la ensalada de frutas, la opción más sana. Los que tuvieron que recordar el número de 7 cifras se recompensaron a sí mismos con el postre de chocolate. ¿Por qué ocurre esto? Nuestro cerebro tiene la capacidad de autocontrol, pero es una capacidad limitada que se va agotando con el tiempo y se agota más si realizamos un esfuerzo. Entonces, luego de este esfuerzo, nos recompensamos con algo, por ejemplo, un helado de dulce de leche y chocolate, y después nos hacemos creer a nosotros mismos que nos lo merecemos. ¿Hasta qué
punto la comida influye sobre nuestro pensamiento? Antes de responder, escuchen esto. En un estudio reciente de la Universidad Ben Gurion de Israel, un grupo de investigadores decidió analizar cómo varían las aprobaciones de pedido de libertad condicional a lo largo del día. Descubrieron que los pedidos eran aceptados en promedio en un 65% de los casos al principio del día y que ese porcentaje caía prácticamente a cero justo antes de la hora del almuerzo. Después de comer, el porcentaje regresaba al 65% original para ir cayendo nuevamente hasta que la merienda le otorgaba el tercer y último impulso al 65%, que luego caía estrepitosamente al 0% hacia el final de la jornada. De alguna manera, es cierto el dicho que dice que la justicia es lo que el juez comió en el desayuno. Hay dos sistemas en nuestro cerebro que nos motivan a comer. Uno está relacionado con la regulación metabólica y el otro con el placer que nos genera la comida. El hipotálamo está encargado, entre otras cosas, de la regulación del apetito. Monitorea nuestro cuerpo a nivel químico y modifica nuestro comportamiento para incitarnos a comer o a dejar de hacerlo. Además, áreas relacionadas con el mecanismo de recompensa del cerebro, como el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, son las medidoras de nuestro placer a la hora de comer. Son las que se activan cuando vemos ese postre de chocolate que no necesitamos, pero que no podemos resistir. Así como una señal muy sencilla, como tirar un pedazo de pan, es capaz de disparar el apetito, también hay mecanismos neuronales que controlan la saciedad. Por ejemplo, una manera que tenemos de saber que hemos comido suficiente es que tenemos sensores en el estómago que miden literalmente el estiramiento de la pared del estómago. Esto corresponde, de hecho, a una señal muy rápida que todos conocemos, que es la de tener la panza llena y que se activa cuando ingerimos suficiente cantidad de comida. Pero este sistema no es capaz de detectar la calidad de lo que comimos y para eso existen otros sistemas que lo que hacen es medir la concentración de distintos fármacos, como por ejemplo la glucosa, en sangre. Cuando nosotros comemos algo que tiene azúcar, como un caramelo, esto, aunque sea muy poca cantidad, puede generar una sensación de saciedad y con eso inhibir el apetito. Sin embargo, este sistema, que es muy eficiente, es lento y tardío porque las concentraciones en sangre son lentas en cambiar. Y esto hace que muchas veces dejemos de comer cuando de alguna manera ya es tarde y hemos comido demasiado. Ya vimos que hay señales biológicas que tienen que ver con la ingesta, que tienen que ver con decidir comer o parar de comer. Pero hay otras señales, hay señales culturales que recibe el cerebro. La comida, en general, viene dividida en porciones. ¿Y cómo decidimos que ya hay que parar de comer? ¿Por el tamaño de la porción, por lo que nos sirven o porque realmente estamos satisfechos? Que la comida entra por los ojos parecería ser más que una frase hecha. Varios estudios científicos han mostrado que existen muchas claves visuales que pueden modificar cómo percibimos la comida, su gusto y hasta la cantidad que ingerimos. Atentos los que hacen dieta, aquí van 10 tips científicos para comer menos. 1. En un experimento realizado en 2013, se descubrió que un mismo queso puede ser percibido como más salado o más sabroso cuando lo probamos directamente con el cuchillo que lo cortamos que cuando lo hacemos con un tenedor o un escarbadientes. El cambio de sabor puede hacer que comamos más o menos según el cubierto que usemos. 2. Al yogur lo percibimos como más denso y de mayor calidad cuando lo saboreamos con una cuchara liviana de plástico que cuando lo hacemos con una cuchara más pesada. Algo más raro, cuando usamos una cuchara liviana pero más grande, el yogur es percibido como más dulce. Lo contrario sucede con el recipiente. Si es más pesado, percibimos al yogur como más denso. El tip, cuchara grande y liviana, recipiente pesado. 3. A la hora del almuerzo o de la cena, usa tenedor grande. Tu cerebro va a percibir que estás comiendo más cantidad. 4. Al revés del tenedor, usa platos chicos. Te podés servir menos cantidad que en un plato grande y llenarlo. Tu cerebro espera sentir saciedad al terminar ese plato de comida, sea grande o chico, así que mejor que sea chico. 5. Tamaño gigante, pero solo de etiqueta. Si comemos galletitas o un sándwich y en el envase dice tamaño grande, nos satisface más que uno del mismo tamaño, pero que en la etiqueta dice tamaño chico. 6. El color también influye. O más bien, el contraste entre el color del plato y el color de la comida. Cuanto más contraste haya, menos vamos a comer.
Por ejemplo, comemos muchos más fideos o arroz de un plato blanco que de un plato rojo. 7. ¿Y el mantel? También con contraste. Si la comida contrasta mucho con el mantel, nos servimos menos cantidad. 8. Ahora el ambiente. Cuando comemos con iluminación tenue y música suave, comemos mucho menos que si lo hacemos en un lugar muy iluminado o con música alta. 9. Ojo con las etiquetas light. Una misma comida es juzgada como menos sabrosa si en la etiqueta dice baja en calorías, por más que no lo sea. 10. Decoremos la cocina con fotos de frutas y verduras. Esto actúa a nivel inconsciente. Ver comida saludable nos hace elegir comidas más saludables. Acá donde alguna vez hubo un mar, queda esto, este fantasma blanco. Que indudablemente está salado. ¿Pero cómo salado? Lo acabo de probar con la punta de la lengua. ¿Y qué pasa con eso que nos enseñaron en la escuela del mapa de la lengua? Según el cual, la punta de la lengua solamente identifica los gustos dulces, el costado los salados, la parte del medio los agrios y la de atrás los amargos. ¿Qué pasa? Que es absolutamente falso. Se origina en un trabajo de 1901 escrito en alemán que se interpretó incorrectamente como si partes de la lengua fueran sensibles solamente a determinados sabores. Lo que el trabajo decía era que partes de esta lengua son un poco más sensibles a ciertos sabores, pero toda la lengua es capaz de degustar todos los sabores. Es cierto, esto podría tener un aspecto adaptativo. Por ejemplo, los alimentos amargos podrían ser potencialmente tóxicos. Entonces, si los receptores para lo amargo se concentran en la parte de atrás de la lengua, cuando el alimento llega hasta allí, si es amargo, podría inducir cierto tipo de náuseas, impidiendo que ingiramos algo tóxico. Pero lo que es cierto es que toda la lengua es capaz de degustar todos los sabores, incluyendo este mar salado. Vamos a hacer un experimento para explorar la percepción de sabores. Para eso vamos a hacer una degustación de limones, algo que todos adoramos hacer alguna vez en la vida. Vamos a agarrar una rodaja de limón y vamos a probarlo. Pero con intensidad, vamos, no despacito, sino que vamos a morderlo con ganas, así. ¿Cómo me encanta la neurociencia? Nada que uno no hubiese imaginado. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a comer un caramelo, una fruta que se llama la fruta milagrosa y está hecha de miraculina. Vamos a comernos ese caramelo y después vamos a explorar, vamos a comer el mismo limón y vamos a ver qué pasa. Así que agárrense los caramelitos por acá, yo también. El caramelo lo que van a hacer es no se lo comen, sino que lo dejan disolverse en la lengua, lo ponen en la lengua, lo dejan disolverse. Y mientras está disolviendo este caramelo, vamos a pensar un poco, ¿qué es el gusto? ¿Dónde está? ¿Dónde lo sentimos? Bueno, uno primero que va a decir, en la lengua, seguro. Y sí, algo de eso hay. Si uno se mira la lengua, y la puede mirar con lupa, va a ver como unas montañitas. Esas son las papilas gustativas. En las papilas gustativas hay muchos receptores de gusto, que son los encargados de saborear los gustos. ¿Y cuáles son los gustos? Dulce. Salado. Dulce, salado, amargo, ácido. Son los cuatro gustos, ¿verdad? No. Hay 5 gustos. Hay un 5º gusto que se llama umami. Umami viene de una palabra japonesa que quiere decir sabroso. Es el gusto sabroso que tiene la carne, que tienen los espárragos, que tienen algunos quesos. Entonces, ¿qué pasa con la lengua? ¿Qué pasa con esas montañitas, con esas papilas gustativas? Esas papilas gustativas decíamos que tienen receptores. Los receptores captan algo que tienen los alimentos. Captan el azúcar que tienen algunos alimentos dulces o ciertos elementos ácidos que tienen otros alimentos con gusto ácido, moléculas como la quinina que da un gusto amargo, moléculas como el cloruro de sodio que da un gusto salado y le indican al cerebro eso tiene tal gusto, tiene gusto dulce, salado, ácido, amargo o umami. Cuando ustedes probaron el limón, activaron específicamente los receptores de ácido, porque esto es bastante puro, tiene un ácido que el cerebro dice, ¡qué horrible! Un limón tiene gusto ácido. Eso lo aprendemos.
Los bebés tal vez se ponen un poco de limón en la boca y no ponen esa cara de asco que ustedes pusieron y no los estamos culpando por eso. Pero con el tiempo aprendemos si no, ese gusto no está tan bueno. Como que no, mejor vamos hacia algo dulce, hacia algo salado, hacia algo más natural, más que nos parece más natural para saborear en las comidas. Ustedes ahora están con este caramelo que tiene que ver con la fruta milagrosa, que tiene algo que se llama miraculina. Parece magia hablar de fruta milagrosa, hablar de miraculina, hablar de milagros. Y vamos a ver si esto tiene algún efecto sobre lo que está percibiendo la lengua y sobre todo lo que la lengua le va a estar diciendo al cerebro. Vamos a repetir la experiencia del sabor. Sí. Es el placer de hacer un experimento. Cada uno agarra su limón favorito. Yo voy a agarrar este, que es el mío. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, que es comerlo atrevidamente. ¿Qué pasó? Está dulce. Sí, sabroso. Rico. Totalmente. Es más dulce. ¿Es más dulce? Sí. Probamos otra a ver si es el efecto del primer limón o si... ¿Quieren probar lima? ¿Qué es esta, más verde? Sí. A ver qué pasa. ¿Y? Genial. Genial. Está riquísimo. Es más dulce. Es muy dulce, de hecho, ¿no? Sí. Lo que pasó fue lo siguiente. Cuando comimos la miraculina, el caramelo de fruta milagrosa, tiene una sustancia que se adhiere a la lengua, no en cualquier lugar, sino en los receptores de azúcar. Esta molécula ahora es como si fuese un traductor químico. Es una molécula que es sensible al ácido y cuando hay algo ácido, o sea, el limón, esta molécula se abre y al abrirse abre los receptores de azúcar y eso hace que de alguna manera engañe al cerebro y nosotros pensemos que estamos comiendo algo que de hecho es dulce. Es una sustancia capaz de convertir, de traducir un receptor, que es el receptor de azúcar, en otro receptor, que es el receptor de ácido. Ahora, ¿alguno se anima a comer este limón como si fuera una manzana? Tú puedes. ¿Y qué tal? Dulce. Vamos. La lengua tiene la capacidad de distinguir entre los gustos. El salado, el dulce, el amargo. Pero ¿cómo hace para distinguir entre dos cosas saladas, como por ejemplo un jamón crudo o un jamón cocido? ¿O cómo hace para distinguir entre dos cosas dulces, como por ejemplo el azúcar o la miel? En realidad, no lo hace. Nicolás, vamos a hacer un juego. Un juego muy sencillo, vamos a comer un caramelo en realidad. Decime una cosa, ¿por dónde vemos? Ojos. Por los ojos. ¿Por dónde escuchamos? Por los oídos. ¿Y el gusto? Por la boca, por la lengua. Por la boca. ¿Vos sos gastronómico? Sí. Bueno, entonces de gusto sabés. Sí, sí. Y sabremos por la boca. Es así. Bueno, vamos a ver si es así o no es así. Cerrá los ojos, tapate la nariz. Yo tengo un caramelo y vas a tratar de saborearlo nada más. ¿Sí? Metelo en la boca y saborealo. Y trata de contarme o contame qué es lo que sentís. Comelo, tranquilo. Muy despacito comelo y decime qué sentís en el gusto. Nada. Un poquito dulce. Siento cómo se desarma el azúcar. Azúcar, suave. Se me hace idea de que es dulce, dulce. El azúcar. Azúcar. ¿Y el gusto me puedes decir de qué es? Todavía no, dulce. Sacate, tapate la nariz y contame lo que pasa. Limón. ¿Qué pasó? Increíble. ¿Qué sientes? ¿Cómo se...? ¿Qué sí, pasa? Sí, sí. Te sube, de repente aparece el gusto al limón. Ahí se siente lo dulce, el limón. ¿Y qué pasa con el gusto? Y ahora sí lo siento, el limón. ¿Limón? Sí, sí. Ok, ¿y antes con la nariz tapada veías que era limón? No. No. ¿Y antes de taparte la nariz podías decir de qué? No, no. ¿Y qué pasó? Y me parece que la nariz tiene algo que ver. ¿Pero y qué pasó con el gusto? Se hizo más fuerte cuando me tapé la nariz. Más potente. Yo tenía la nariz tapada, sentía dulce nada más. Sabía que estaba comiendo dulce. Pero no el sabor de lo que está comiendo. O sea, no sabía si era frutilla, naranja. Bueno, lo que pasa es que en la lengua lo que tenés son papilas que detectan el amargo, el ácido, el dulce, el salado y el umami también, uh-huh, que quizá conocés, y solo eso. Claro. Con esas cinco dimensiones no te alcanza para separar la banana de la manzana, de la ciruela, claro, de la pera. En realidad todo eso está en el olfato. Por eso cuando uno está resfriado, engripado, claro, no le encuentro el sabor cuando está. No sentís el sabor, claro, de las cosas. Cuando vos te tapás la nariz, lo que estás haciendo es estás cerrando el caño y con eso cerraste el flujo y por lo tanto en realidad no puedes conocer el gusto de la comida. Y entonces, ¿el gusto dónde está? En la nariz, también en el olfato. Está también en el olfato y en la nariz. ¿Cuál es la sensación de una copa de vino? ¿O qué es una sensación para la neurociencia?
Para el cerebro, una sensación ocurre cuando un estímulo impacta sobre los órganos de los sentidos y estimula a un receptor específico. Pero esa sensación es después interpretada en otro lugar del cerebro, en lo que se conoce como percepción. Por ejemplo, podríamos tener la sensación de manchas blancas sobre un fondo celeste y la percepción de un cielo con nubes. Así, podríamos tener la sensación del vino, pero se funde con otras sensaciones, la sensación del aroma, de la copa, de la textura, del ambiente. Y todo eso es la percepción de una buena copa de vino. Vamos a hacer un experimento para ver cómo el cerebro percibe los sabores. Vamos a jugar a que somos sommeliers en un gran centro de degustaciones. Acá tienen los tres jugos que preparó nuestro equipo de tragos. Los invito a que, en el orden que quieran, los degusten y después vamos a hacer algunas preguntas. Muy bien, ¿eh? Ah, esa cosecha es especial. ¿Qué les pareció? Dulce. Sabor a gelatina. ¿Cuál tenía sabor a gelatina? Todos en general. Ajá. ¿Pero qué diferencias tenían? Y este, ponele que era gelatina de uva y este de, no sé, manzana verde. Si tuvieses que elegir uno, ¿cuál te parecía más rico de los tres? Y el azul. ¿Y a los demás? El rojo. El rojo les parece más rico. ¿Quieren probar de nuevo? A ver si están seguras de que el rojo es más rico. ¿Quieren probar? ¿Y ahora? ¿Cuál de todos les parece el más rico? El azul. El azul es el que más les gustó, entonces, sí. Parece ser como que hay cierto consenso. ¿Y cuál es el que menos les gustó? El verde. Sí, el verde. Bueno, ya es hora de develar el truco, entonces. Bueno, en realidad este es un jugo azul. Y este es exactamente el mismo jugo. Y este es exactamente el mismo jugo que los otros dos, con otras gotas de colorante. O sea que son tres jugos idénticos en su gusto, en su sabor, pero como tienen colores distintos, nosotros los percibimos de una manera que es distinta. Interesante es que ustedes dijeron, tal vez, que la intensidad del sabor era diferente. Dijeron, este es más fuerte, este es más débil, y no, son iguales, tienen la misma concentración, simplemente cambia el color. Ahora que develamos todo esto, pasa algo que pasa también con las ilusiones ópticas, que es que aunque uno lo sepa, no puede evitar sentirlo. Entonces, los chicos que están por acá, que no participaron del juego, los invito a que tomen, y aún a sabiendas de que es el mismo, le pregunta si sienten que alguno es un poco más dulce, un poco más ácido, un poco más intenso, más feo, más rico. ¿A qué se parecen los gustos del color? Sí, a jugo diluido y el azul parece más fuerte. Sí, más fuerte. Sí. Jugo diluido es seguro y el azul parece más fuerte. ¿Y cuál parece más débil? El verde parece más débil. Modificamos la intensidad del sabor simplemente por modificar el color. Esto funciona en todos los casos. Imagínense que le sirvieran una panera y al pan, cuando lo amasaste, le pusiste colorante verde. Va a parecer horrible, aunque sea el mismo pan. Depende de cómo presentes un plato, o en este caso un trago, el sabor va a ser distinto porque el cerebro lo identifica distinto. El café se toma así, a la temperatura ideal. Porque si estuviese más frío, en realidad no estaría tan rico, ¿no? ¿Y cómo puede ser? Es extraño que un café, que es el mismo café, cambie tanto su gusto cuando cambia la temperatura. Es lo mismo que nos sucede cuando comemos un guiso, que cuando sale calentito de la cacerola está exquisito, pero cuando lo comemos tiempo después, saliendo de la heladera a otra temperatura, tiene un gusto muy distinto. O al revés, una sandía, que es deliciosa cuando está fría, pero cuando está a temperatura natural no nos apetece tanto. Y esto sucede porque el gusto y la temperatura interactúan en varios lugares, en varias dimensiones. Interactúan en la lengua misma, donde están los receptores del sabor, del amargo, del dulce, del ácido. Y cada uno de estos receptores cambia su sensibilidad de acuerdo a la temperatura. Y además, cambia de una manera distinta. Y esto hace que cuando hay más calor o cuando hay más frío, estos gustos primarios se ecualicen de manera distinta y por lo tanto la experiencia del sabor sea distinta aun cuando se trata del mismo alimento, el mismo producto. En segundo lugar, las comidas que son más calientes son más volátiles y por lo tanto aumenta fuertemente la experiencia olfativa. Es decir, que cuando comemos algo más caliente es como si el olfato tuviese más peso, como si tuviese más fuerza en la formación del sabor. Y un tercer lugar en el cual interactúan la temperatura y el gusto es que en la boca, en los labios, en el paladar, tenemos receptores táctiles. Y cuando algo está caliente, activa estos receptores táctiles.
Y por lo tanto, toda esta información que viene directamente desde el gusto al cerebro, que viene desde los gases que emanan de la boca para sentirse como olfato en el cerebro y de la experiencia táctil, se reúnen en el cerebro para conformar la experiencia del sabor, para saber y para decidir y para sentir si algo está rico o no. Y por lo tanto, es por eso que integrando todas estas cosas, este café es tan rico y tan delicioso cuando además de ser la sustancia que es, está la temperatura que tiene que estar. Comer y beber es una experiencia completa. No todo es de nuestras bocas y nuestras narices. La experiencia de comer algo delicioso viene también de nuestros recuerdos, con la cocina de la abuela, con nuestra infancia, con quién compartimos la comida. De hecho, cuando comemos, el cerebro integra todos los sentidos, lo genético, lo social y también la memoria.